Me imagino que bien, entonces, Chili. Sí, sí, todo bien. Yo sabía que sí. Todo tranquilo. Yo sabía que sí. Solo había que esperar que las aguas se apacigüen para que puedan... Paz. Paz. Y tranquilidad. Bueno, ponme al día. ¿Qué tal? Ah, todo bien. ¿Bien? En eso se resume. Sí, amigos. Le dije que no quería hablar de los temas anteriores mejor. Porque era remover toda la herida y mejor que no. Ok. Y quedamos como amigos. Obvio, somos amigos. ¿Qué más vamos a hacer? No, sí, está bien. No, ahí todo bien. O sea, siempre fueron amigos también. Amigos queriendo intentar amigos algo. Amigos con. Uh-huh. Ahora somos amigos sin. Dejemos que el tiempo lo decida. A lo mejor olvidan el pasado. ¿Tú tienes esperanzas a los de Ausley o qué? No, yo estoy feliz con los Ausley ahora. Ah, sí, Ausley presente. Yo pienso que las dos deberían, you know, hablarse y llegar a un punto medio donde las dos no se insulten, no se alteren y puedan hablar las cosas como personas adultas y se expliquen lo que a ti no te gusta y lo que a ella no le gusta para que se entiendan. Yo no soy súper lindo, pero cuando ya tienes muchas cosas atrás acumuladas... Que yo no sabía, yo no sé eso, ¿me entiendes? No, no solo eso, tú tienes razón. Pero lo que pasa es que yo... No sé si decirme sin sentimiento. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Bom, bom, bom. No sé, o sea... Yo soy... de pocos sentimientos. Son poquísimos sentimientos. Y cuando yo doy una oportunidad... Cuando confías en alguien. Y me la hacen, ¿no? Una... me basta. ¿Y dónde hay que lo dijo a ella? Que le sorprende porque tú eres parte del combo, de esa cuantita. Que... Me tiró la mala. Casi que dijo que ya aprendió, que como él rajó de mí en una gala donde yo no estuve y le dije que estaba mal, que iba a esperar a que estés tú aquí. Y dije, qué bueno que han aprendido. Nada más. Bueno, yo de verdad que no considero haber hecho nada malo. Siempre hablo igual. Sí, yo tampoco creo lo mismo. Pero no sé, la gente, yo creo que está rayada porque como ya llega la final, todo el mundo está con el estrés a flor de piel y cualquier cosita guau que haga alguien, ¿por qué la gente se loquea. No sé, digo, algunos. Sí, no, algunos. Los que no estamos preocupados por ganar un premio, sino que estamos... día a día, hermana. Exacto, yo tampoco estoy preocupada por nada. ¿Qué tal te fue con Sebas? Bien, hicimos las paces. ¿Sí? O sea, como amigos, pues, ¿no? Ya, pero linda la conversación. Sí, mucho más tranquilo. Le dije que no quería hablar de todo lo que había pasado porque de hecho es remover. Ah, uh-huh. Oh, había naranjas. No, no había. Sí, había. Ahí tengo escondido. De la hija. Allá está, allá está. Tú pasaste quitándome maldita, una, ¿por qué me preguntas? Hola, Fred. Tú me lo llegaste a quitar una. ¡Maldita! Quiero traerla. Bueno, ¿y tú ya estás más tranquilo con ese tema? ¿Cuál? Estoy haciendo como que... Pues que no todos eran bien amigos. Eran. No quiero hablar, inseparables, pero... eran. No, tampoco. Sí. O sea... No, sí. Eran inmamables juntos, güey. Es que pasa que... Por separado caen mejor. Y te puedo ser sincera. A ver. Ya que ya lo dijiste. Y lo sostengo. Yo siempre te lo dije a ti. Tú sola me casas a toda madre. Tú sola, o sea, apartada, aparte. Gris igual. Solita me cae a toda madre. Mi grupo era que te caía. No, es que sabes que no sé qué dinámica hay, o sea, ¿por qué tenían esa dinámica entre ustedes? Pero eran inmamables, güey. Inmamables. Por ejemplo, tú, cuando estás nomás así con Eli, me caes a toda madre, ¿entiendes? Y si siempre ando solo yo. Pero de repente estás como que con todo, con Miguel, estás con Sebas, estás con Renier, estás con todos tus crías. Tus crías. Con todas tus crías. ¿Qué te haces? ¿Qué haces? Yo voy a hacer como que este fuera mi último día aquí en la casa. No me jodas. Disfrútalo. Disfruta. No me vayan a jugar sucio, ¿eh? ¿Ah? No me vayan a jugar sucio.
Otra vez. ¿Otra vez?